7. Debe encontrarse frente a tres modelos de distintos diseños que se propusieron para el pedestal. Tres modelos de distintos diseños que se propusieron para el pedestal de la estatua. Richard Morris Hunt, un celebrado arquitecto de edificios públicos del siglo XIX, fue contratado para diseñar el pedestal. Su desafío era producir una base que complementara, pero no eclipsara la estatua. Observe los distintos estilos, muestra lo mucho que experimentó Hunt antes de decidirse por el diseño final. El modelo que está a la derecha fue la elección final de Hunt. Tiene tres elementos esenciales. Una forma que se estrecha gradualmente, permitiendo que el pedestal parezca más alto de lo que realmente es. Un diseño clásico y una combinación de cantería rugosa y lisa que crea una sensación de armonía entre Fort Wood, que está debajo, y la estatua que está encima. Los trabajos de construcción del pedestal comenzaron en 1884 y dos años después, la impresionante estructura estaba terminada. Pero el pedestal podría no haberse construido de no ser por el brillante plan de un hombre. Para escuchar la historia completa sobre la recaudación de fondos, gírese a la derecha y vea los videos. Do you
Proyecto 8. El edificio cuenta con una certificación LEED de oro, lo que significa que fue construido de acuerdo con normas verdes de uso de energía y diseño medioambiental. También se ha diseñado para ser más resistente a las tormentas fuertes y huracanes. Cuando el huracán Sandy azotó la zona de Nueva York en 2012, dañó las instalaciones de Liberty Island. Afortunadamente, la estatua no sufrió daños. Como respuesta a esta tormenta, el suelo del edificio del museo se encuentra casi 6 metros, 20 pies, por encima del nivel de inundación de la isla para prevenir futuras inundaciones. Si se dirige a la parte más alta del edificio, le espera una gran sorpresa, una vista panorámica de la ciudad de Nueva York sin parangón. En la actualidad, la Estatua de la Libertad es un monumento para personas de todo el mundo. Más de 4 millones de personas visitan la Estatua de la Libertad al año. Y en 1984, la Estatua de la Libertad fue nombrada Patrimonio de la Humanidad. Esto significa que los Estados miembros de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, incluidos los Estados Unidos, reconocen el valor especial y único que posee la Estatua de la Libertad para todo el mundo, y acuerdan que debería protegerse para futuras generaciones. La Estatua de la Libertad forma parte del Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos. El Servicio de Parques Nacionales se fundó en 1916, hace más de 100 años, y protege y conserva más de 400 sitios nacionales de importancia en todo el país, incluida la Estatua de la Libertad. La estatua fue designada Monumento Nacional en 1924 por el presidente Calvin Coolidge. Bajo el mandato del presidente Franklin D. Roosevelt, se transfirió la estatua al Departamento de Interior del Servicio de Parques Nacionales en 1933. La Fundación Estatua de la Libertad, Ellis Island, es una organización sin fines de lucro, asociada al Servicio de Parques Nacionales, cuya misión es la restauración y conservación de la Estatua de la Libertad y de Ellis Island. Al igual que Joseph Pulitzer, reunió dinero para el pedestal en el siglo XIX. La fundación recauda fondos para estos fines. Si quiere aportar su contribución, visite el sitio web statueoflibertymuseum.org. Si no ha realizado el recorrido exterior del perímetro de la isla y desea hacerlo, puede comenzar ahora. La primera parada es en el panel con la vista panorámica de Manhattan, que está cerca del mástil de la bandera. Cuando salga del museo, gire a la izquierda en el mástil de la bandera y diríjase a la orilla de la isla, donde comenzará el recorrido con una espectacular vista panorámica de Manhattan. Si tiene un ticket para acceder al pedestal o la corona, compruebe la hora de entrada indicada en el ticket y diríjase al puesto de control de seguridad a la hora indicada. Cuando esté listo para abandonar la isla, devuelva este reproductor de audio a la gente que los recoge, cerca del muelle donde llegan los ferries. Gracias por su visita. Esperamos que pronto vuelva a Liberty Island para visitarnos.